confianza en su divino Hijo Jesucristo, que nos amó hasta el extremo, y ponemos nuestra confianza en el mismo Espíritu Paráclito, del cual dijo el profeta Joel: voy a darte mi Espíritu sobre toda carne. Con la dulce y eficaz intercesión de María Santísima, damos inicio a esta enseñanza. Digamos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pueden sentarse. Mis amigos muy queridos, esta es la tercera y última de nuestras sesiones de nuestro encuentro de familias. El título especial que le hemos dado a estas tres conferencias, la de anteayer, la de ayer y la de hoy, el título especial es La familia bajo ataque. El primer día hablábamos de los peligros que acechan a la familia, por decirlo así, desde dentro. Si se corrompe el amor de familia por dentro, si se corrompe el amor de pareja por dentro, tienen una serie de consecuencias, una detrás de otra. En el segundo día, es decir, el día de ayer, hemos comentado sobre las presiones externas que quieren desarticular la familia. Y la razón es muy sencilla: la persona sin familia es un náufrago. Y hay mucha gente a la que le interesa que todos seamos náufragos de la existencia, porque el náufrago se apega a lo que sea. El náufrago tiene poca capacidad de discernimiento y tiene muy poca autonomía. Y hay poderes de escala global, poderes de escala mundial, a los que les interesa que todos seamos náufragos, apegados a nuestros vicios, apegados a nuestras adicciones, consumidores constantes, consumidores infalibles, seguidores incapaces de pensar, seguidores de las modas, seguidores de los lemas, seguidores de los ídolos que el mundo nos presenta uno detrás de otro. De lo que se trata es de una estrategia de dominación. Y por eso precisamente tiene tanta importancia el tema homosexual. No es porque haya una población homosexual que sea en ese porcentaje que se quiere hacer ver. Desde hace muchos años, desde hace décadas, nos vienen vendiendo la idea de que cerca de un 10% de la población es homosexual. ¡Mentira! ¡Mentira! Aún en sociedades que tienen una enorme apertura hacia la expresión homosexual, como Inglaterra, por ejemplo, las estadísticas más fiables hablan de un máximo de un 2% de población que se reconoce como homosexual. Y tampoco es que esa población esté demasiado interesada en el matrimonio. Lo dicen los mismos homosexuales, y tengo documentos al respecto. No les interesa el matrimonio en realidad. Los homosexuales, y por supuesto ahí estoy hablando de hombres y de mujeres, son muy conscientes de que sus relaciones son efímeras. Los estudios demuestran que la relación homosexual típica dura unos 18 meses en promedio. La promiscuidad es un hecho comprobado dentro de la población homosexual. No es que a ellos les interese el matrimonio, pero la imposición de la ideología de género y la imposición de la agenda gay cumple un objetivo social, un objetivo de reingeniería social. Y ese objetivo es destruir la noción de que la sexualidad humana es parte de un proyecto de familia, y destruir la noción de que la sexualidad humana tiene un componente de donación a través del acto procreativo.
Dicho de otra manera, la imposición de la ideología de género y la imposición de la cultura gay logra lo que no se había logrado hasta ahora a pesar de tantos esfuerzos. Es decir, logra que la gran mayoría de la población mire al sexo como un juguete, como un entretenimiento. Por eso, hermanos, es necesario que hablemos el día de hoy sobre propuestas concretas de defensa de la familia. Porque no nos vamos a quedar simplemente quejándonos y lamentándonos. Tenemos que hacer propuestas concretas. A eso nos dedicamos el día de hoy. La enseñanza, la conferencia de hoy tiene dos partes muy claramente señaladas. La primera parte es actitudes que no caben, actitudes que no sirven, que no funcionan. Y la segunda parte es actitudes necesarias, actitudes que sí funcionan. Primero vamos a hablar de las actitudes que no funcionan ante este desafío de enormes proporciones que tenemos, porque la familia está bajo ataque. En la segunda parte vamos a hablar de las actitudes que sí funcionan. Van a ser cuatro las actitudes que no funcionan y van a ser 12 las actitudes que sí funcionan. 4 que no, 12 que sí. Me alegra mucho ver que hay tantos de ustedes que tienen esa memoria portentosa. Simplemente viéndome la cara logran grabar todo en su mente. Es admirable, es algo impresionante. Otros, en cambio, utilizan libretas, algunos utilizan sus celulares también para tomar apuntes, sus tabletas, utilizan las distintas tabletas, algunos llegan con tabletas de Apple, otros con tabletas de Google, tabletas Android, otros llegan con tableta y GIS. Propuestas concretas de defensa de la familia. Entonces vamos a hablar de las actitudes que no caben, las que no funcionan. Son 4. Vamos a enumerarlas. Por favor, los de la memoria prodigiosa, mirar claramente. ¿Sí? Observen cómo en mis gafas, si ustedes detallan bien, porque aquí tengo algunos apuntes yo mismo. Es que este tema es extenso, entonces tuve que traer apuntes. Entonces, si usted mira bien las gafas, concéntrese. Verá, usted verá que en las gafas sale el reflejo. ¿Eh? Es una especie de PowerPoint primitivo. Las actitudes que no funcionan. Las actitudes que no funcionan son 4. Primera, acostumbramiento o resignación. No funciona. Acostumbramiento o resignación. Segunda, cinismo o escepticismo. Repito, la primera es acostumbramiento o resignación. Sí, acostumbramiento o resignación. La segunda es cinismo o escepticismo. La tercera es quejumbre o derrotismo. Y la cuarta es aislamiento o burbuja. Todos tienen una O. Entonces la primera, vamos a ver cómo ando yo de memoria, Dios mío, yo he procurado tomar fosfogen. Vamos a ver cómo ando yo de memoria. Entonces mire, la primera, acostumbramiento o resignación. La segunda, cinismo o escepticismo. La tercera, quejumbre o derrotismo. Y la cuarta, aislamiento o burbuja. Esas son 4, podemos decir 4 respuestas falsas. Y esas 4 respuestas falsas lamentablemente las están dando muchos católicos, con el desastroso resultado de no conseguir mayores frutos. La repito por última vez, porque hay gente que está juiciosa tomando sus apuntes. Mira, la primera, acostumbramiento o resignación. La segunda, escepticismo. Bueno, dije primero cinismo o escepticismo. La tercera, quejumbre o derrotismo. Y la cuarta es el encerrarse, ¿no? El apartamiento, o si no, el encerramiento o la burbuja. Vamos a ver por qué falla cada una de esas.
El acostumbramiento. Yo creo que todos aquí ya conocen la famosa parábola de la rana o del sapo y el agua caliente. Esta es una imagen que tal vez es muy conocida, me disculpan los que ya la conozcan. Los que no la conocen, creo que la van a grabar y les va a servir mucho. Si tomamos uno de estos anfibios, si tomamos por ejemplo una ranita y la echamos en agua que esté bien caliente, la rana reacciona inmediatamente saltando y se va. Se sale de ese lugar espantoso, de ese lugar de agua hirviendo o casi hirviendo, agua muy caliente. Pero si nosotros metemos a la ranita cuando el agua está fría, que es la temperatura más común para estos animales, y empezamos a calentar lentamente el agua, entonces la ranita no nota ese pequeño cambio, y cada vez está más caliente el agua y no nota el pequeño cambio. Y cuando ya el agua está demasiado caliente, la rana no tiene fuerzas para reaccionar y muere horriblemente. ¿Por qué doy este ejemplo? Porque eso es lo que le pasa a mucha gente. Nos están acostumbrando, nos están anestesiando para que aceptemos cada vez más. Y cuando ya uno tiene la edad que yo tengo, yo soy una persona de edad avanzada, que por consiguiente merezco respeto. Cuando uno ya tiene esta edad avanzada, uno ha visto cómo ha ido cambiando la sociedad. La sociedad va cambiando y cada vez vamos aceptando nuevas cosas, usualmente por este motivo, por esta frasecita, que es una frase realmente desafortunada, por no decir desgraciada. Ahora las cosas son así. Los matrimonios se acaban, bueno, ya las cosas son así. Un ejemplo dramático es lo sucedido en un país como Alemania. Cuando ya se volvió norma, prácticamente se volvió lo normal y lo común, que tener novia es tener derecho, o mejor dicho, tener todos los derechos, o dicho de otra manera, tener noviazgo es tener sexo. Cuando ya en Alemania se volvió normal el noviazgo con sexo, entonces vino un punto. Si ya es normal tener sexo con la novia, ¿cuál es el objetivo de ir a darle plata, por ejemplo, a un prostíbulo o a un motel o a uno de esos lugares que se supone que están hechos para ese tipo de relaciones? Entonces resulta que a partir de un cierto punto en Estados Unidos y también en Alemania, empezó a acostumbrarse a que el novio llegaba a hacerle visita a la novia, a la casa de la novia, y entonces, pues lo más normal, se quedaba. ¿Y dónde se quedaba a dormir? Pues en la habitación de la novia, y amanecía en el cuarto de la novia, y al otro día pues la novia iba al desayuno, pero ella no iba a desayunar sola, entonces ella bajaba muy tranquila, muy oronda, de la mano de su novio, llegaba al desayuno, y entonces está la mamá de la novia. ¿Y cuál ha de ser la reacción de la mamá de la novia? Pues la mamá tiene que ser una mujer moderna, que entiende que ahora los noviazgos son así. Y como ahora los noviazgos son así, entonces la mamá de la novia pues le da desayunito al novio. Y nada más, la única pregunta que puede hacer la mamá de la novia es: ¿cómo quieren los huevitos? Esa es la única pregunta que puede hacer la mamá de la novia. Como compensación, o en otra oportunidad, porque todo debe ser simétrico, la novia va a la casa del novio y se queda, por supuesto, a dormir en la habitación del novio. Y al otro día, entonces, al desayunito, la mamá del novio le tiene que preguntar a la muchacha: ¿y su merced cómo quiere los huevitos? Y eso es ser civilizado, porque una vez que se considera que es normal tener sexo en el noviazgo, dejemos la hipocresía de estar pagando moteles. ¿Qué hacemos enriqueciendo a los dueños de los moteles? Sorry about that. No hay ninguna razón para enriquecer a esos señores. Entonces simplemente se queda en la casa del novio, se queda en la casa de la novia, y luego todos contentos desayunan y todo muy bien, y nadie hará ningún comentario de nada.
Porque como desde bien chiquitito se acostumbró a ese muchacho a que él tenía que tener sexo con protección, y como desde bien chiquitita se domesticó a esa muchacha para que tuviera sexo con protección, entonces los papás no tienen ninguna preocupación, porque si no hay sexo desprotegido, entonces todo está en orden. Y la única preocupación de las mamás de los novios, la única preocupación de las mamás de las novias debe ser esta: ¿cómo quieren los huevitos? Es la única preocupación de las mamás. Ya eso se volvió lo normal. Cuando las cosas se vuelven normales y cuando las mamás empiezan a ceder terreno, porque son las mamás las que empiezan a ceder terreno, y de ahí la importancia de que las mamás ayuden a recuperar la estatura moral de la sociedad. Cuando ya eso se volvió normal, entonces damos otro paso. Llega el muchacho a la casa y llega acompañado, pero esta vez no va acompañado por la novia, va acompañado por el novio. Claro, porque si somos normales, es normal, es una expresión justa. Entonces el novio de tu hijo se queda durmiendo con tu hijo en el cuarto, y luego entonces amanecen los dos y bajan tomados de la mano, porque son tiernos, tú los vieras, son tan tiernos. Y si no te parecen tiernos, es que eres un homófobo. Y ya sabes lo que pasa si eres un homófobo. Si no te quedó claro, vuelve a escuchar la segunda de las charlas de esta serie. Lo peor que se puede ser en esta vida es homófobo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el papá que ve bajar al hijo de la mano del novio? ¿Qué tiene que hacer? Pues como el papá ya se separó de la tercera esposa y ahora vive con otro novio, porque eso es ser civilizados, entonces el papá le pregunta, junto con su propio novio, le pregunta al hijo que está con su propio novio, entonces le pregunta: bueno, ¿y sus mercedes cómo quieren los huevitos? Eso, ya aprendieron. Eso es ser civilizado. Esa es civilización sexual en Alemania. Eso es ser civilizado. Alemania es un país que yo respeto por muchas razones, que yo quiero por muchas razones. De hecho, iba a ser mi destino académico cuando yo estudiaba física pura en la Universidad Nacional, pero eso fue el siglo pasado. Yo aprecio a Alemania, pero me parece tan triste lo que está sucediendo en ese país. Es esta historia, y eso es ser civilizado. ¿Y cómo empiezan las cosas? No, las cosas no suceden de un golpe. Acuérdate, se va calentando poquito a poco el agua y va sancochando la rana. Sancocho de rana. Ahí va sancochando la ranita. Y así nos van acostumbrando a que lo normal es que todo el mundo se masturba. Lo normal es que todo el mundo ve pornografía. Lo normal es que todo el mundo tiene sexo a todas horas. Lo normal es que mi hijo duerme con el novio, con la novia. O de pronto se juntan 5 amigos y 8 amigas y tienen una fiesta. Es decir, son muchachos. ¿Sí me explico? Son muchachos. Están retozando. Están disfrutando. Mi única preocupación es cómo querrán los huevitos, porque siendo tantos, seguramente quieren distintas clases de huevitos, y todos somos civilizados, y luego nos tomamos una foto y la ponemos en Facebook. Aquí, grupo de todos nosotros, los civilizados, somos tan civilizados que ninguno de nosotros es lo peor que se puede ser en esta tierra: homófobo. Ese es un problema, y hay muchos papás que van entrando por ese camino. Yo sé que cuando yo doy estos ejemplos de Alemania, ustedes dicen: no, eso de Alemania está muy lejos. No está tan lejos. Ya las mamás colombianas ya están dando esos pasos, ya les parece natural, y le dicen al padre, le dicen al sacerdote: padrecito, pues yo sí quería que mis hijas se casaran, pero al fin no pude coronar a ninguna. Yo sí quería que mis hijas se casaran por la iglesia, pero bueno, ahí está una que está rejuntada con uno, el otro está rejuntada con el otro. ¿Y qué hago yo cuando ellas llegan con sus respectivos esposos? Porque yo, ¿qué nombre le voy a dar a ese señor? No lo puedo llamar el mozo, tengo que llamarlo el esposo. ¿Yo qué le puedo preguntar a ella? ¿Cómo quiere los huevitos su esposo?
O sea que fíjate que no estamos lejos de Alemania. Nosotros estamos tolerando eso. La única diferencia es que en Colombia, para que se le tolere el mozo a una muchacha, tiene que tener más recorrido sexual, que sean como más permanente la relación. Si es más permanente la relación, llega un momento en el que ya los papás entregan las armas. El papá y la mamá se miran y dicen, pero es que ahora las cosas son así. ¿Y yo qué voy a hacer? Yo no puedo rechazar a mi hijo, yo no puedo rechazar a mi hija. Y ya hay algunos sacerdotes, como me contaba ayer una señora, y hay algunos sacerdotes que están ayudando en los procesos de domesticación, porque eso se llama domesticación, en los procesos de domesticación de la pareja y de la familia. Ya hay sacerdotes que le están diciendo a las mamás, acepte a su hijo como es. Es decir, prepárese para no hacer ninguna otra pregunta, sino solamente, ¿cómo quieren los huevitos? Es la única pregunta que usted le puede hacer a su hijo. Eso se llama resignación, eso se llama acostumbramiento. Y algunos toman ese acostumbramiento porque toman esta actitud, porque dicen, es que ahora las cosas son así. Y yo les digo a todas las señoras que me dicen eso, en primer lugar siempre le pido al Señor, siempre hago una pequeña oración al Señor, le digo, Dios mío, no permitas que me dé el ataque en este momento, el ataque cardíaco en este momento, por la ira abrupta que provoca esta situación. Pero a pesar de la oración que hago, casi siempre lo que me sale es un grito. Entonces yo les digo a las señoras que dicen, no, pero es que ahora las cosas son así. Yo le digo, pues no, señora, las cosas no son así. Estamos permitiendo que sean así. Usted está permitiendo que le irrespeten su casa. Usted está permitiendo que le irrespeten a su hijo, que le irrespeten a su hija. Y hay mucha vieja cómoda, hay mucha mamá muy cómoda, que con el pretexto de que ahora las cosas son así, empiezan por el trabajito de dejar que la novia se vaya a unos paseos extraños, que no se sabe qué va a pasar. Mamá, me voy con el tinieblo. Ay, hija, te vas con el amigo ese que te conocí. Mamá, no lo llames amigo, es mi hombre. ¿Y cuánto tiempo? Vamos a ir un fin de semana, 4 días, y no me preguntes más cosas, por favor. No, no, solo te iba a preguntar si sabías prepararle los huevitos. Porque no se le puede pedir más, no se puede hacer ninguna otra pregunta, no se puede sino admitir. Y esa es la cobardía en la que hemos caído, y esa es la manera como estamos entregando las armas. Y quienes empiezan entregando las armas son las mamás, por tratar de tender un puente con esa nueva generación. Por eso las mamás están entregando las armas. Y ustedes me preguntarán, entonces, ¿qué debe hacer una mamá? La respuesta es, una mamá no debe admitir las relaciones contrarias al plan de Dios. Tu hijo será siempre tu hijo, tu hija será siempre tu hija. Tu hijo puede entrar a tu casa siempre que tú quieras y siempre que él quiera. Tu hija siempre puede entrar a tu casa. Pero óyeme lo que te voy a decir, y habrá quien se pare y se salga de este lugar por lo que les voy a decir ahora. No toleren las relaciones, no toleren las relaciones contrarias al plan de Dios. O si las van a tolerar, prepárense para prepararle los huevitos al novio del hijo de ustedes y a la lesbiana que está persiguiendo a su hija. Prepárense para eso, porque ese fue el camino que siguieron los Estados Unidos de América. Ese es el camino que ha seguido Holanda. Ese es el camino que ha seguido Alemania. Y a eso llaman civilización. Y eso se llama, en cambio, acostumbrarse, entregar las armas, resignarse. Y yo quiero hoy invitar a ustedes y a quienes escuchen estas palabras donde quiere que se encuentren. No se resignen. Hagan respetar su casa. Hagan respetar su casa. ¿Usted toleraría que entrara su esposo con la otra, con la amante? No, no. Usted hace respetar su casa. Entonces, ¿por qué tolera que llegue su hija con el otro, o con la otra, o con lo que sea? Entienda que su casa, según la expresión de Pablo VI, es iglesia doméstica. Si las mamás van a seguir dejando que les irrespeten las casas, ya ustedes saben lo que sigue. Y eso, repito, recibe el nombre de civilización.
Segunda actitud que nos sirve es la actitud cínica, la actitud escéptica. Muchas veces por un sentido pragmático sobre las ventajas que puede tener hacer alianza con los nuevos grupos sociales. Este es el caso especialmente de los políticos. ¿Por qué a los LGBT y X4578? ¿Por qué a los LGBT les resultan tantos amigos entre los políticos? Porque a medida que ese colectivo, a medida que ese grupo crece, los políticos saben que ahí hay votos. Y ustedes saben que según una expresión un poquito fuerte, pero muchas veces real, el político, la mayor parte de los políticos que ustedes y yo conocemos, le vende el alma de la mamá al diablo con tal de ganar unos votos. Por eso ellos venden sus convicciones, a ellos no les interesa eso. Ellos no tienen ninguna simpatía personal, y yo lo sé porque conozco un par de ellos. No tienen ninguna simpatía personal por la población LGBT, es decir, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, etc. Ellos no tienen ninguna simpatía personal por ellos. No tienen ningún interés en el mejoramiento personal de esas personas, en el mejoramiento personal de ese grupo de la sociedad. Lo único que les interesan son sus votos. Entonces por eso hay una actitud cínica en mucho político, y por eso resultan una cantidad de políticos tomando las banderas, entre otras cosas esa asquerosa bandera arcoíris que se supone que representa el colectivo LGBT. Salen ellos con su bandera y no sé qué, ganando votos. Eso es cinismo, y eso sucede. El cinismo también es una manera de aprovecharse del libertinaje de los demás. Aquí hay bastantes hombres, y entre hombres nos entendemos. Y ustedes saben, hombres que están aquí, que no hay plato más fácil para un hombre que una mujer liberada. Las mujeres liberadas, esas son las sencillas, esas son las facilitas. Una mujer que tenga convicciones, una mujer que tenga su moral clara, y una mujer que le diga al novio: tengo plena conciencia que soy templo del Espíritu Santo. Ese día el novio entiende: uy, con esta no se pudo. Así de sencillo. La mujer que se respeta a sí misma, la mujer que tiene los valores de fondo, los valores que podemos llamar con justicia valores tradicionales, porque hunden sus raíces en nuestra cultura cristiana. Las mujeres que tienen esas convicciones, esas son mujeres difíciles. En cambio, las facilonas, ay, ¿qué más quiere un hombre? Un hombre con harto apetito sexual y con poca fidelidad en su corazón, ¿qué es lo que más quiere? Encontrarse una que sea bien jovencita, bien bonita, bien limpia y bien liberada. Lista, esta está lista, esta es facilita, facilita. Entonces, hay gente que apoya la mentalidad libertina porque le conviene, porque nada mejor que encontrar mujeres libertinas, nada mejor que encontrar hombres que tienen una mente abierta, una mente muy, muy abierta, tan abierta, tan abierta esa mente que ya se descuadernó. Eso es muy bueno. Para una mujer encontrar un hombre de mente así abierta es muy bueno, porque esa mujer, sobre todo si no tiene escrúpulos y si no tiene problema en acabar un matrimonio, esa mujer necesita hombres así. Las mujeres que van persiguiendo sus propios intereses, muchas veces intereses económicos, esas mujeres necesitan hombres de mente súper abierta y sobre todo de bolsillos muy profundos y chequera abultada. Eso es lo que realmente les interesa. Entonces, que el hombre sea así súper liberado y súper amplio y súper abierto, eso les encanta, claro, porque ahí tienen opción de entender su trampa y de sacar provecho. Entonces, fíjate que el libertinaje y fíjate que el cinismo van de la mano. Y por eso muchas personas, especialmente muchas personas que están metidas en un mundo de relaciones puercas, en un mundo de relaciones ilícitas, muchas de esas personas son abogados de esa clase de moral que no es moral, de esa clase de inmoralidad. Si yo estoy, por ejemplo, en un grupo universitario, estoy con un grupo de universitarios, y yo les digo a los del al grupo universitario, yo les digo: oye, hay que ser fieles en las relaciones. Por supuesto, la manada de promiscuos que están ahí no les interesa la fidelidad. Esos me van a abuchear y me van a sacar a piedra de ese salón.
porque a ellos no les conviene, porque ellos sacan muchísimo provecho de la mentalidad social promiscua. Cuanto más se riegue la promiscuidad y cuanto más se riegue el libertinaje, más oportunidades de gozar y gozar y gozar, hasta que llegue el SIDA o hasta que llegue la muerte o hasta que llegue el absurdo. Por consiguiente, el cinismo y el escepticismo son un camino cerrado. Tenemos que luchar contra el acostumbramiento, tenemos que luchar contra la resignación, eso fue lo primero. Tenemos que luchar contra el cinismo y tenemos que luchar contra el escepticismo. ¿Por qué he nombrado el escepticismo? Porque muchas personas, para no declararse abiertamente libertinas, entonces toman esta otra postura. Toman la postura de decir, es que es muy difícil, son problemas muy complicados, muy, muy complicados. Yo me he encontrado sacerdotes, es para que ustedes tomen conciencia de por qué hay que orar por los sacerdotes. Porque yo ya me he encontrado sacerdotes que sabrá Dios si ellos están metidos en qué porquerías también ellos. Yo ya me he encontrado sacerdotes con ese tipo de actitudes. Se presenta el caso del muchacho, el novio y el desayunito y los huevitos. Y la respuesta del sacerdote es, caramba, sí, es una situación bien compleja, bien difícil, sí, es bien enredado eso. Es decir, no pronuncian con claridad la palabra que tendrían que decir, probablemente porque ellos mismos están envueltos en quién sabe qué cosas, o porque no quieren perder sus amistades. Yo he conocido sacerdotes que tienen amigos, tienen parejas que son amigos de ellos, vamos a decir con claridad, pareja de hombre y mujer. Y el sacerdote sabe que estos están conviviendo y sabe que están viviendo en pecado y en fornicación, pero son grandes amigos. Y ustedes saben que el sacerdote necesita amigos también, es un ser humano, ¿no? Y a veces por no perder amigos, los sacerdotes se ponen una mordaza en la boca. Es la autocensura de mucho cura, es la autocensura de mucho sacerdote por no perder amigos. No dicen las cosas claras. Si me preguntan ustedes a mí, yo les puedo decir que uno cuando dice las cosas claras se va quedando sin amigos. Eso sucede. Pero Dios es providente y también da otro tipo de amigos. Eso también sucede. Yo, por ejemplo, espero que algunos de ustedes todavía me consideren su amiguito después de estas conferencias. Es posible que sí. Algunos dirán, ni más, ni más con ese tipo. Por favor. Me imagino el esposo diciendo a la esposa, por favor, no vuelva a poner las conferencias de ese señor aquí y me hace el favor y lo quita de su corcho. Pero son riesgos que hay que correr. Tercer punto, tercera estrategia fallida, tercera respuesta falsa, la quejumbre, el derrotismo. Ahí es donde salen las magdalenas. ¡Ay, qué dolor! El mundo como está de corrupto. ¡Ay! Y por supuesto que el mundo está corrupto, eso es evidente. Por supuesto que los desastres emocionales y los desastres existenciales que presencia nuestra época son muy dolorosos, por supuesto. Pero uno no puede quedarse simplemente lamentándose. Además, no se te olvide que es muy cómodo situarse uno únicamente en el sillón de los lamentos, porque es muy cómodo considerarse uno el bueno y decir que todo lo demás es lo malo. Y a veces en las familias hay ese tipo de personajes. Entonces tenemos a veces, sobre todo personas mayores, nosotros los mayores, los que estamos llegando a la tercera edad, luego viene la cuarta edad, según los psicólogos, no sé si por ahí está, había un psicólogo por aquí, la cuarta edad, y después de la cuarta edad viene el periodo que se conoce como pretumba. Por lo menos eso fue lo que yo leí en un libro de psicología. Decía que esas eran las edades. Primera edad, segunda edad, tercera edad, cuarta edad y pretumba. No sé si estaba mal escrito el libro o qué era. En todo caso, los que somos mayorcitos, tenemos a veces la tentación, los que somos mayorcitos, tenemos la tentación de volvernos así.
y empezar a idealizar el pasado. ¡Ay, aquellas épocas! ¡Tiempos idos! ¡Esa sí era época! ¡Ah, es que lo que yo conocí, eso sí! ¡Esos sí eran hombres y esas sí eran mujeres! ¡Y esos obispos que yo conocí y esos curas, esa sí era gente! ¡No, esta manada aquí ya tiene que ir para nada! Es muy cómodo tomar esa posición, la posición del juez que todo lo condena. Es muy cómodo. Además, es también muy cómodo ponerse en esa postura de la quejumbre, porque eso significa que el mundo está tan perdido, hombre, es que está pero tan corrupto, hombre. Es que está pero tan corrupto el mundo, que mejor dicho, no hay nada que hacer, hermano, no hay nada que hacer. Y como no hay nada que hacer, entonces no me toca hacer nada. No hay nada que hacer. Mire, ahí apareció. Pregúntele sobre las edades. Entonces, mire, observe usted. Es muy cómodo tomar la postura del juicio. ¿Por qué? Porque en primer lugar eso me hace sentir superior a todos los demás. En mi época, sí. Y casi siempre los papás tienen esa clase de historias para decirle a los hijos: en mi época nosotros sí teníamos que trabajar duro. Yo me acuerdo, ay, hijo, si usted le hubiera tocado lo que me tocó a mí sí me tocó duro. Ya San Agustín decía: consideramos que nuestros tiempos fueron los mejores simplemente porque fueron los nuestros. Esto tiene mucha relación con un tema que vamos a comentar después, y es la necesidad de la formación histórica, uno de los aspectos más descuidados en la Iglesia Católica, la formación histórica. La gente no sabe nada de historia, es gravísimo eso. Entonces fíjate que la posición de la quejumbre es muy cómoda, cómoda para creerse uno mejor y cómoda para no tener que trabajar. No, es que esto ya está deshecho, ya esto aquí no hay nada que hacer. Hay gente que, por ejemplo, asiste a los consejos parroquiales, hacen parte del consejo parroquial, y en esos consejos parroquiales suele suceder que hay una persona que a cada solución le encuentra un problema. Y esa es la gente que dice: no, ahí no hay nada que hacer, no hay nada que hacer, realmente no. Ya todo se ha intentado, y no, esto con esta juventud, eso, ay, pues, realmente. Con estos muchachos no se puede, no se puede. Y yo les voy a decir una cosa. Yo creo que la juventud muchas veces nos da ejemplo a todos. Y yo conozco familias donde los hijos van a misa y los papás no van a misa. Y yo conozco hogares donde son los hijos, y todo el mundo dice que la juventud corrupta, y son los hijos los que le hacen fuerza a los papás: vamos al retiro, papá. Son los hijos los que le dicen a los papás: vamos, mire que hay un encuentro de familias, vamos papá, vamos mamá. Son los hijos. Y yo conozco movimientos, entre los cuales cabe citar Lazos de Amor Mariano, que tiene presencia en esta ciudad, donde muchas veces es el testimonio de los hijos el que conmueve a los papás, porque los papás se quedaron con una religión acartonada, seca, únicamente de compromiso, y que tienen que comprarle a Dios los favores. Y son los hijos los que redescubren el amor de Dios. Así que hágame el favor de no hablar tan mal de la juventud, porque en los niños y en los jóvenes con mucha frecuencia brilla, y brilla con tanta fuerza el amor de Dios, que la familia entera se convierte por hijos, se convierte por lo que sucede en los hijos. Esto ha pasado varias veces, yo lo he conocido. Entonces no vamos a canonizar a los jóvenes, no vamos a decir que todos los jóvenes son muy buenos y todos los jóvenes son muy piadosos, no. No los vamos a canonizar a todos, pero tampoco los vamos a condenar a todos. Así que dejemos esa actitud tan injusta de estar condenando todo lo nuevo y estar condenando todo lo que sucede ahora. Más bien, lo que tenemos que aprender a hacer ahora, con las herramientas de ahora y con la gente de ahora, es cómo poner eso al servicio del Evangelio. Porque yo he conocido
predicadores, tal vez hubo una época en que yo iba cayendo en eso también, un poquito como en una tónica de condenar y condenar, por ejemplo, los medios de comunicación. Yo mismo he tenido que denunciar aquí, lo que se está haciendo con los medios de comunicación. El mensaje asqueroso, destructivo y desorientador que envía en la mayor parte de sus programas el canal de Disney. Yo lo he dicho aquí, y sin embargo les digo, la solución no es quedarse sin televisor en la casa. Mi mejor propuesta es, una casa debe tener un solo televisor, uno solo, y si acaso dos. Y los televisores no deben estar en las habitaciones, los televisores deben estar en las áreas sociales. No escojan ustedes, es mi propuesta. No digo que esto sea de vida o muerte, pero hagan la prueba de caridad, hombre, hagan la prueba. Les voy a dar esta sugerencia. Ustedes saben que pronto va a empezar la cuaresma, ¿no? La cuaresma empieza este año el 5 de marzo. ¿Por qué no hacen la prueba de tener una cuaresma sin televisión en la habitación? Hagan esa prueba, hombre, hagan esa prueba por mes y pico que dura la cuaresma. Mire, les va a servir mucho. Hay muchas parejas que han redescubierto que el único tiempo que tienen para estar juntos es ese tiempo. Es ese tiempo, cuando ya termina todo, cuando ya los niños se acostaron. Ese es el tiempo precioso que tienen. Y si van a utilizar ese tiempo para actualizar su estado de Facebook, si van a utilizar ese tiempo para ver la televisión, ustedes se están perdiendo de una capacidad de comunicación. Usted se casó con esa mujer, háblele, conózcala, ámela, consiéntala, dígale cosas bonitas. Las cosas bonitas no son únicamente para seducir mozas. Claro, pues hay que decirla, hermano, porque es que les revive la poesía con las mozas. Usted tiene una esposa, dígale cosas bonitas a su esposa, que es la que se está partiendo la espalda por usted. Pero si cuando llega el momento en el que está solas con la esposa, lo único que sabe hacer es cambiar canales, usted le está haciendo un daño salvaje a su matrimonio. Entonces, aprenda a conversar con su esposa. Y mujeres, aprendan a conversar con sus esposos, aprendan. Porque es que resulta que hay mujeres que el único modo que utilizan, usted sabe que los aparatos tienen distintos modos, ¿no? Por ejemplo, los celulares tienen modo avión, ahora está en modo avión. Para hacer esta transmisión, estamos haciendo esta transmisión en directo a través de un sistema que se llama Spreaker. Para hacer esta transmisión en directo, yo tengo que poner mi celular en modo avión. Entonces, las mujeres también tienen varios modos, por ejemplo, modo fiera. Bueno, son varios, no, sino que no sé, me vino a la cabeza ese, si no es que yo quiera decir nada, sino que le viene y me vino a la cabeza ese modo fiera. Entonces hay un modito que tienen las mujeres casadas, las mamás, que se llama modo memorial de agravios. Y esa es una de las razones por las que los hombres quieren que haya un televisor en la habitación. Porque cuando por fin se quedan los dos solos, entonces empieza ella. Clodoveo, mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu día? Bueno, bien, normal. Esa es la respuesta de todos los hombres. Los hombres somos la patada para describir el día. No hay nada más exasperante que preguntarle a un hombre qué tal el día. Bueno, ¿y su día qué tal, hermano? Normal. Nunca el hombre da detalles, nunca. Bueno, ¿y lo del negocio ese que iba a hacer? Pues parece que sí, yo le cuento. Que parece que estuvieran en modo pretumba, ¿no? Yo reconozco que los hombres somos, decimos en Colombia, la embarrada, somos la embarrada en eso. Pero entonces, ¿qué pasa? Que la mujer, después de unos dos o tres saluditos y preguntas así de protocolo, entonces empieza, saca su memorial de agravio, que para eso sí tienen una memoria, hermano. Mire, le cuento, sí sabe lo que le pasó al Toñito en el colegio, ese problema que hay, y parece que la profesora de biología como que lo va a pasar, pero es que esa profesora sí ha sido así porque mi amiga Amparo ya me había dicho que una prima de ella, no la que se casó por segunda vez. Y en ese momento el hombre empieza a sentir que está entrando en modo zombie.
Porque es que las parejas no saben hablar. Es un problema muy grave. Las parejas no saben hablar. Porque el hombre no quiere hablar. La poesía únicamente le revive con las otras. Eso es muy doloroso. Esta cosa es escandaloso decirlo aquí. Pero si uno no lo dice, ¿qué hacemos, hermano? O sea, ¿quién lo va a decir? Le toca a uno que no es casado decirlo. Porque ¿qué vamos a hacer? Alguien tiene que decirlo. Entonces los hombres no quieren hablar sino saltar canales. Por eso, si hay algo que puede ofender a un hombre, es que le vayan a quitar el control. Uy, eso es terrible. Présteme ese control. ¿Qué? ¿Qué me está diciendo? Ni que yo fuera homófobo. Porque es lo peor que se puede hacer en esta tierra. Si usted es homófobo, hermano, ahí sí está en lo último, en lo último. Entonces el hombre no suelta el control, entre otras cosas porque no quiere oír el memorial de agravios. Un día, si me vuelven a invitar aquí, un día tenemos que hacer talleres de diálogo en pareja, porque las parejas no saben hablar, no saben hablar. Yo ya me convencí de eso. El hombre no sabe hablar porque el hombre teme dar información, y teme dar información entre otras razones porque las mujeres empiezan a especular. Resulta que las mujeres tienen en su cerebro un sistema que se llama resaltado automático. Si un hombre, por ejemplo el esposo, está hablando con la esposa, cualquier nombre femenino que aparezca en el relato del hombre, de inmediato, resaltador. Resaltador, asterisco, llamada, pregunta. No olvidar, preguntar, preguntar, preguntar. Entonces es muy pesado hablar con una mujer así, es muy pesado. Porque el hombre, vamos a suponer el hombre plenamente inocente, no estoy hablando del hombre que es infiel, del hombre plenamente inocente, le va a contar a la esposa, pues figúrese que ahora sacaron a Antonio, el de sistemas, y llegó una muchacha que se supone que es la gran experta. Ah, sí, es la gran experta. ¿Y experta en qué? No, es experta en sistemas. Ah, ella tiene todo sistematizado, ¿no? Bueno, ¿y cómo se llama la experta? De ahí en adelante, ese nombre resaltado, resaltado. Entonces se vuelve muy pesado hablar así con una mujer. No saben hablar, las mujeres no saben hablar y los hombres no sabemos hablar. Los hombres tratando de esconder las emociones, los sentimientos. Por eso los hombres se acostumbran a un modo absolutamente plano. ¿Y el negocio qué? Normal. ¿Y cómo le fue? Bien. ¿Y usted cómo está? Normal. Hasta que un día, ¿y usted cómo está? Parece que me está dando un ataque, mija. Y se acabó. Quedó tieso el hombre. Pero murió con el disco duro intacto. Entonces, ¿por qué llegamos a este tema? Llegamos a este tema por la televisión. Es importante que ustedes saquen la televisión de la habitación. A muchos les va a parecer imposible eso. No, no, no. Eso es como devolverme a los pañales de tela. No, no, jamás. No. No, no. No, ni en mis peores pesadillas, jamás. No. Mire, hagan la prueba en la cuaresma. Yo sé que muchos no la harán, pero habrá alguno que quizás haga la prueba de sacar el aparato de televisión y empezar a redescubrir el encuentro, redescubrir el diálogo con tu pareja. Eso es muy importante. Llegamos a este tema de los medios de comunicación porque dijimos que hay gente que no hace sino quejarse de los medios de comunicación. La última estrategia que no funciona se llama el aislamiento o la burbuja. Yo no la entiendo perfectamente. Es un deseo comprensible de proteger a los hijos. Entonces hay papás, especialmente con las niñas, algunos papás, no todos, toman con las niñas la estrategia que se llama burbuja rosada.
Entonces, que a mi niña nadie la mire, que nadie la toque, que todo esté muy bien. Cualquier cosa que le suceda en el colegio, la culpa es de las otras niñas o la culpa es de la profesora. Esa profesora se ve que es bruta. Esa profesora no sabe nada. Porque mi niña es inocente. Mi niña. Y así no se puede. La burbuja no funciona. Y la burbuja tiene que ver con lo que estábamos hablando de los medios de comunicación. Una de las razones por las que a muchos papás les gusta la burbuja es porque sienten que pueden controlar todos los factores. Entonces, aquí donde yo controlo, aquí es donde las cosas funcionan. Es una actitud a veces más de nosotros los hombres que de las mujeres, pero hay mujeres que son así también, hay mamás que son así también. Eso no funciona. Mire, hay un estudio espantoso que dice que las niñas que tienen mayor deseo de tatuarse, de mutilarse, de suicidarse, de hacerse piercing, son las niñas más sobreprotegidas. No es una ley absoluta, pero es algo así como que cuando queremos encerrar a los hijos en una burbuja rosada, es como si quisiéramos negarles más de la mitad del mundo. Y en el fondo los niños saben que la vida no es eso. En el fondo el ser humano está hecho para afrontar el dolor, la dificultad, el sufrimiento, el esfuerzo. Y cuando tú tratas de quitarle a tu hijo, cuando tú tratas de quitarle a tu hija todo el esfuerzo, cuando tú tratas de quitarle todo el dolor y todos los desafíos, lo conviertes en un monstruo que necesita experimentar dolor. Entonces ahí encontramos personas que están buscando experiencias extremas. Tenemos algunos cuadros de anorexia que se están presentando. Entonces es una situación muy seria. Y por eso la estrategia de la burbuja no funciona. Muchas veces, sobre todo con las muchachas, con las chiquitas, cuando intentan meterlas en una burbuja, el tipo de novio que intentan conseguir ellas es aquel que huela peor. Cuanto más archivo huela, cuanto más desgreñado sea, cuanto más hippie parezca, cuanto más rebelde sin causa se porte, más atractivo les resulta. ¿Por qué? Porque esos hombres agresivos, violentos y de muy mal olor, son la parte del mundo que les han negado a estas chicas. Entonces no hagan eso ustedes con sus hijas, no hagan eso con sus hijos. Yo ya he contado en varias partes cómo una de las experiencias que mayor bien me hizo a mí en la vida fue un grupo de oración en el que yo estuve en mi adolescencia. En contra de la gente que dice que yo le estuve acolitando a Melquisedec, no, fue en el siglo pasado esta historia que les voy a contar, pero yo tampoco soy tan mayor. Resulta que yo estaba en un grupo de oración de la Renovación Carismática, porque ya había Renovación Carismática antes de que me hagan un chiste con eso. Yo estaba en un grupo de oración de la Renovación Carismática y me acuerdo que las personas que eran líderes en ese grupo organizaron una visita a un ancianato. Yo sabía que existían los ancianatos, pero como yo era un niño relativamente mimado, después eso se corrigió y ahora soy una persona, bueno, y es otra historia. Pero yo en esa época era bastante mimado. Entonces yo estaba acostumbrado a que las cosas eran a mi manera y estaba acostumbrado a que la gente era pulcra y la gente era autónoma y la gente era dueña de su cuerpo, de su tiempo y de sus decisiones. ¿Cuánto bien me hicieron las visitas a ancianatos? ¿Cuánto bien me hizo? Especialmente esa primera visita, cuando yo tendría, ¿qué edad tenía yo en esa época? 16, 17 años. Cuando... regáñenos. ¿Cuánto bien me hizo llegar a ese ancianato? Y el trabajo que nos propusieron las líderes, porque eran dos mujeres muy formadas en la fe, grandes predicadoras, mujeres realmente de una fe católica íntegra. Y yo muchas veces les he dado gracias en público a ellas. Las dos viven todavía, son señoras. O sea, si yo estoy así, entonces no. Pero es para que se vean cómo
cómo la gente avanza en la fe. No tengo problema en comentar el nombre de estas señoras que me hicieron mucho bien, una señora Nora de Triviño y una señora Marina de Urrea, nombres desconocidos para ustedes, pero qué bueno que esto quede grabado como testimonio de gratitud mío hacia esas mujeres que hicieron mucho bien en ese grupo de oración y yo fui uno de los beneficiados. Entonces la actividad cuando fuimos a ese ancianato, ¿cuál era? Cada uno de nosotros, incluyendo este pecho mimado, teníamos que ir a la habitación de uno de estos abuelitos. Y no eran los abuelitos que estaban en peor condición en la sociedad, pero por supuesto eran personas que ya podían cuidar muy poco de su aseo y su presentación. Y cuando uno entraba al lugar del abuelito, de inmediato el impacto de amoníaco en la pituitaria. Por supuesto, es gente que tiene problemas de continencia, problemas de orina, problemas de aseo. Pero qué hermoso para mí dar ese paso y darme cuenta que detrás de esa barrera y de ese prejuicio, porque era sobre todo un prejuicio mío, había un ser humano. Y había un ser humano que tenía cosas para enseñarme a mí, que me consideraba un joven supermoderno del siglo XX. Tenía cosas para enseñarme a mí. Qué importante que se rompió para mí la burbuja. Y qué importante conocer a esos seres humanos en sus historias, en su dolor, en sus limitaciones. Qué importante. Papás, han de propiciar ustedes esas experiencias. Ustedes saben que tenemos un tesoro que se llama el Papa Francisco. Y una de las frases que más me llama la atención es la exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco. El gozo del Evangelio se traduce. Una de las frases que más me llama la atención es que él dice que la evangelización debe hacerse sin demora, sin excusas y sin asco. Porque yo era un joven, me da pena, me da vergüenza decirlo, yo era un joven asquiento. Porque mi mundo era otro. Nosotros no éramos adinerados, pero uno vive en el mundo que vive y uno vive en la burbuja que vive. ¿Cuánto bien me hicieron esas damas que ya he mencionado y ese grupo de oración, rompiendo la burbuja y mostrándome el dolor del pobre? Y ese es el testimonio que nos da el Papa Francisco, besando los pies de jóvenes en un presidio, abrazando a seres humanos en su enfermedad y en su deformidad. Ustedes y yo hemos visto un par de fotos del Papa Francisco abrazando a personas con enfermedades repugnantes, y él abraza y besa y bendice. Eso es salir de la burbuja. No se deje ganar por el asco. Usted tiene que salir de la burbuja. Y cuando eduquen a sus hijas, no las eduquen, por favor, con desodorante ambiental. Por aquí va a pasar, ¿por dónde va a pasar mi hija? Por aquí, eche el ambientador, que todo le huela bien, que todo esté a gusto de ella. Mamita querrá, por ejemplo, dos cojincitos o tres cojincitos, lo que tú quieras, mamita, como tú quieras. Obviamente las expresiones de ternura son importantes, pero es importante que esa niña, es importante que ese niño descubra que hay un mundo más allá. Bueno, entonces esas son las cuatro actitudes que no sirven. No sirve acostumbrarse y resignarse. No sirve volverse cínico y escéptico. No sirve. Tercera cosa que no sirve, ¿cuál es? Limitarse a quejarse. No sirve la quejumbre y mostrarse uno como juez del universo entero. Eso no sirve. Creerse uno mejor no sirve. Y cuarta cosa que no sirve encerrarse. A veces ese encerramiento, esa burbuja, se produce en casos extremos con la forma de una secta. Lo propio de las sectas, especialmente de las sectas peligrosas, es eso. Aislamiento total del mundo exterior. Nosotros somos el grupo de los salvados. Todos los que están allá, los incrédulos, los infieles, les esperan los fuegos del infierno. Hay que tener cuidado con esa mentalidad. Mucho cuidado, eso no sirve. Pasemos a las actitudes que sí sirven. Esta parte es mucho más breve y yo creo que nos va a servir mucho a todos. Las actitudes que sí sirven son 12. Por favor, concentrarse en el brillo de las gafas.
se alcanza a ver el brillo de las gafas, es como un pequeñísimo PowerPoint. O no sé si debo decir un pequeñísimo Prezi. Bueno, primero, oración es lo primero. Oigan, ¿su familia se ora? ¿En su familia se ora o no se ora? ¿Ustedes se reúnen para orar en algún momento? ¿Qué será que algunas veces uno hace preguntas y la gente baja la cabeza? ¿En su familia se ora? Estoy tentado a decirles, levanten la mano los que nunca oran en familia, pero no voy a decir eso. Solamente les voy a decir una cosa. Hoy el Señor los llama a que tengan por lo menos una vez a la semana, hagan una oración en familia. Un momento que debería ser costumbre. Al bendecir los alimentos y comparten la mesa, bendigan los alimentos juntos. Oren, acostúmbrense a orar juntos. En muchas familias, incluyendo en mi familia, durante muchísimos años fue costumbre el rosario diario. Muchos no podíamos, o en esa época éramos perezosos, pero por lo menos el rosario una vez a la semana en familia, la oración en familia. Mire, hay un lema que se ha repetido por el mundo entero y que es totalmente cierto. Familia que reza unida permanece unida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la pareja que ora, la pareja que reza unida, se acostumbra a mirar hacia Jesús. Y cuando te acostumbras a mirar hacia Jesús, entiendes que la fuente de tu amor está en primer lugar en Jesús y no en ese hombre o mujer. Porque como hombre o como mujer, ese esposo o esa esposa tiene limitaciones. Y esas limitaciones son insalvables. Es que a veces queremos, los hombres, queremos que las mujeres sean absolutamente perfectas en todo. Tiene que ser la perfecta cocinera, tiene que ser perfecta para criar los hijos, tiene que ser perfecta conduciendo, perfecta en la economía, tiene que ser perfecta enfermera y obviamente tiene que ser perfecta de 9 de la noche a 6 de la mañana, perfecta. Entonces se quiere que la mujer sea perfecta en todo y estamos poniendo una carga emocional de exigencia que para muchas mujeres es demasiado, demasiado, porque además tiene que tener un genio perfecto y tiene que estar de muy buen humor y además la salud tiene que ser perfecta y el cutis tiene que ser perfecto. El ser humano no da todo eso. Es muy importante entender que te casaste con un ser humano que está en camino, que tiene limitaciones entonces, que necesita ayuda, que necesita escucha, que necesita comprensión, lo mismo que el esposo también lo necesita. Importante eso. Entonces, orar en pareja, orar en familia, es una manera de irse acostumbrando a ubicar muy bien dónde está la fuente. La fuente de nuestro amor está en primer lugar en Dios. Segundo punto, son 12. Necesitamos discernimiento. ¿Discernimiento qué quiere decir? Separar, distinguir, darse cuenta de qué sirve y de qué no sirve. Papás, por el amor de Dios, no enchufen a sus hijos a internet para desentenderse de ellos. No les den a sus hijos un celular con un plan de datos de no sé cuántos gigas para tenerlos contentos. Papás, no crean ustedes que están exhibiendo su dinero poniendo televisores en cada habitación, uno en cada cuarto de los hijos. Papás, no le hagan ese daño a sus hijos. No le hagan ese daño. Hace unos meses tuve que atender a unos papás desesperados. La hija estaba presentando un cuadro salvaje de desnutrición, motivo anorexia. Empiezan a trabajar con un psiquiatra, la fuente de esa anorexia. Resulta que esta niña había encontrado en diálogo con una compañera del colegio una página de internet supuestamente para control de calorías,
Una niña, no les estoy mintiendo, una niña que en ese momento tenía 10, máximo 11 años, encontró una página de internet de control de calorías. Y la página de internet está dirigida por personas que son enfermas mentales. Y estoy hablando en serio. Porque ¿sabes en qué consiste el control de calorías? En que tú ganas puntos a medida que comes menos, y comes menos, y comes menos. Se calcula que una persona adulta necesita por lo menos unas 3.000 calorías, 2.500, 3.000 calorías o una cosa parecida. Depende mucho del tipo de vida. Entonces en esta página de internet tú vas ganando premios y pasaste el día con 1.000 calorías. ¿Tú sabes qué son 1.000 calorías? Es régimen de campo de concentración. Si tú pasaste el día con 500 calorías, ganas aplausos y ganas más premios. Si no recibiste ni una sola caloría en el día, eres la campeona del día. Y esta muchacha empezó a tomar como reto comer menos y comer menos, y estar contando calorías. La mamá sí se dio cuenta que ella, cuando tomaba, por ejemplo, una rebanada de pan, a veces decía 50 calorías, 80 calorías, y la mamá empezó a darse cuenta que había algo raro en eso. Pero oíganme lo que les voy a decir, pasaron meses, no estoy mintiendo, pasaron meses hasta que los papás se dieran cuenta que la hija vivía metida en esas páginas de internet. Hay gente que cree que el único peligro de las páginas de internet es la pornografía o las sectas extremas o satánicas. No, señor, un peligro gravísimo para muchos adolescentes son ese tipo de grupos que promueven anorexia o que promueven bulimia. Después de meses de estar esa muchacha ganando premios a base de destruir su cuerpo, con unos desórdenes fisiológicos que se teme que le queden de por vida, porque ustedes saben que a los 10 y a los 11 años están sucediendo muchas cosas en el cuerpo de una mujer. Si una persona está con severa desnutrición, si una mujer está con severa desnutrición a los 10 u 11 años, puede arrastrar consecuencias para el resto de su vida. Entonces esta muchacha, esta niñita, ¿qué muchacha? Esta niña, cuando yo la conocí, por ejemplo, presentaba graves dificultades de coordinación motora. Ella caminaba como si acabara de salir de una operación. Era una tristeza verla caminar. Tenía destruido su sistema neuronal por falta de potasio, por falta de todo lo que se necesita para alimentarse. ¿Y qué es lo más triste de todo esto? Que los papás eran los que pagaban el internet de la casa, y los papás eran los que estaban felices porque la niña tan juiciosa se la pasa tranquilita en su cuarto. Ella nunca da problema, padre, nunca da problema. Ella está tranquila en su cuarto y uno la deja y ella está haciendo sus tareas. Sí, claro, sus tareas. Voy a vivir con 300 calorías. Esas eran las tareas de ella. A última hora, los papás se dieron cuenta. Cuando ya la mamá estaba muerta de angustia, mire lo que le dice el papá: ah, esos son problemas de viejas, eso se le pasa, deje que le dé una buena hambre y se le pasa eso. El papá, lenguaje del papá, casi mata a la hija por omisión, casi la mata. Los papás no se dan cuenta de lo que están viendo sus hijos. Los papás no se dan cuenta de lo que hacen sus hijos con la televisión, con internet, con el celular. Se necesita discernimiento, conocimiento. Usted no se puede volver un policía obsesivo, pero usted tiene que encontrar manera de saber qué hacen sus hijos con los medios de comunicación. Tiene que saberlo. Yo conocí en Estados Unidos el caso de un señor que fue que le llegó en la cuenta. Le llegó una cuenta altísima del servicio de televisión. ¿Y esto qué pasa? Y él con niños pequeños. Resulta que hay una cantidad de canales donde promueven, mandan pornografía, pero eso es pagado. Y entonces, entre el hijo y la hija, que creo que los dos no sumaban 20 años, dedicados a ver pornografía por televisión mientras los papás estaban en su vida social y estaban consiguiendo mucha plata para mejorar el bienestar de los hijos. Cuando llegó la cuenta de televisión, este fue a quejarse y dijo: pero ¿cómo se le ocurre que estoy, voy a pagar el doble de lo que pagué el mes pasado? Espere, señor, revisamos su récord. Y revisaron el récord y aparecía una cantidad de películas que habían sido solicitadas tales días. Y él dice: pero yo nunca veo esas porquerías. Señor, eso sucedió en su casa. Y entonces él empezó a mirar los días que él no estaba en la casa, los días que la esposa tampoco estaba en la casa, quiénes estaban en la casa y quiénes habían hecho esas solicitudes.
Yo no les estoy diciendo que se vuelvan paranoicos, aunque estas historias dan para volverse paranoicos. No les estoy diciendo que se vuelvan paranoicos, pero sí les estoy diciendo, ustedes tienen que encontrar caminos para saber qué está pasando en sus casas. ¿Cuáles son los amigos que ustedes tienen? Viera el trabajo, en el caso de la muchacha anoréxica, viera el trabajo de esa mamá hasta identificar cuál era la amiga que la había inducido a eso. ¿Y sabe por qué la niñita no quería decir el nombre de la amiga? Porque sentía que eso era traicionar. Y ella sentía que le debía más fidelidad a su amiga que al papá y a la mamá. Óiganme papás, oigan. Y los que quieren ser papás, ayer dije, ¿quiénes quieren ser papás? Y una cantidad dijeron, yo. Bueno, sepan en qué se están metiendo. Ser papá es eso. Sin volver loco al hijo y sin volverse locos ustedes. Tercer punto. Se necesita dolor, sentir dolor por la situación del mundo y se necesita hacer penitencia. Una vez más, la semana entrante empieza, de hoy en 8 días, empieza la cuaresma, miércoles de ceniza. Ustedes y yo tenemos que hacer penitencia por los pecados del mundo. ¿Qué es lo que se dice en el Rosario de la Misericordia? ¿Cuál es la respuesta que se dice? ¿Cuál es? ¿Ustedes conocen la devoción del Señor de la Misericordia? ¿Quiénes conocen aquí? Levanten la mano. ¿Quiénes conocen la devoción del Señor de la Misericordia? Hay que hablar más del Señor de la Misericordia en este grupo, la gente no sabe. La respuesta que se da en el Rosario de la Misericordia es: ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Luego uno tiene que hacer penitencia, uno tiene que pedir perdón a Dios por los pecados que se cometen. Esa niña yo la estuve ayudando desde el punto de vista sacerdotal. Tuvimos que juntarnos varios, un médico, un psiquiatra, un psicólogo, y yo ayudaba como sacerdote para sacar a esta muchacha adelante. Parece que al final salió, parece. Pero todavía no se sabe el daño que le haya quedado de por vida. Y los papás, como dice ahora la gente, y los papás sanos. Los papás sin enterarse, los papás haciendo plata, los papás haciendo negocios, los papás, y menos mal que habían hecho harta plata, con eso le pudieron pagar a los doctores. Cuarto punto, acuérdate que tenemos que centrarnos en el amor a Dios y al prójimo. Ustedes habrán notado que yo he criticado muchísimo y con fuerza, porque hay que hacerlo, la práctica de la homosexualidad. Pero debo decirles, no lo he dicho antes, yo mismo he atendido personas con inclinación homosexual. No se trata de destruir a la persona, pero tampoco se trata de que aceptar a la persona es aceptar lo que está haciendo mal. Entonces tenemos que pedir de Dios el amor, que lo que nos mueva no sea el odio. Yo no estoy predicando el odio contra el homosexual, ni contra el drogadicto, ni contra el narcotraficante, ni contra el que es de otra religión, ni contra el que no tiene religión. Yo estoy predicando que tenemos que amar al Señor Dios, y que precisamente por amor a la gente, por amor a ellos, tenemos que ayudar a erradicar todas estas plagas. Quinto punto, el cuarto es el amor. Quinto punto, hermanos, se necesita pertenecer a una comunidad. Esto no funciona sin comunidad. Esto no funciona porque si usted no entra a pertenecer a comunidad, ¿sabe qué le va a suceder? Aislamiento. Y eso le pasa a muchos católicos, muchos papás católicos. Creen que pueden resolver eso. No, yo tengo las cosas claras. No es simplemente que usted lo tenga claro. Sobre todo les quiero decir esto a los papás. Cuando sus hijos lleguen a la adolescencia, o sus nietos según el caso, esos hijos van a necesitar no solamente los buenos principios que usted les dé, sino que van a necesitar de otros jóvenes que compartan sus mismos ideales. Ustedes fueron jóvenes, muchos de los que están aquí, otros serán jóvenes como estos que se sientan en los peldaños. Aquí hay de todo, gente que fue joven, gente que será joven. Ya por eso explicamos muy bien el tema de las edades. Espero que eso no se les olvide, las edades, ¿no? Entonces, yo les digo una cosa. Los hijos jóvenes de ustedes no necesitan solamente que usted le diga, yo ya le expliqué, mi hijo, ya usted tiene que saber, no. Los hijos y las hijas necesitan
seres humanos de su misma edad que compartan los mismos principios morales. Tú no los puedes sustraer de esa necesidad humana de tener grupo. Entonces, tú puedes tener tus principios éticos y morales muy claros en tu cabeza, y tú crees que con regañar a tus hijos y que con hablarle claramente a tus hijos, yo les he hablado claramente, padre, no basta eso, no basta. ¿Por qué? Porque ellos necesitan también que necesitan otros muchachos y muchachas que sean de su edad y que compartan sus mismos ideales. Entre otras cosas, para que en esos grupos y en esas comunidades donde comparten los mismos ideales y los mismos principios de vida cristiana, encuentren su pareja, si es que se va a hacer el camino de ellos. Te voy a hacer una pregunta, papá, así rapidito. ¿Dónde quieres que tu hija encuentre a su novio? Que luego será su esposo, que luego te va a dar unos cuantos nietos. ¿Dónde quieres que tu hijo encuentre a su novia, que luego será su esposa y que luego te va a dar unos cuantos nietos? Y la respuesta es: ¿tú quieres que lo encuentre en un cabaret, en un casino, en un carnaval, en una borrachera, en un paseo de promiscuos? ¿O tú quieres que tu hija encuentre a su novio o a su novia en un lugar donde se ama a Dios? Por eso es muy importante pertenecer a comunidades, entre muchas razones. Una es esa, que es muy práctica. ¿Dónde quieres que tus hijos conozcan su pareja? ¿Dónde quieres? ¿En un paseo de desorden y de marihuana y de no sé qué? Mire, hoy me escribió una amiga que tiene 20, 21 años, está en la universidad, y me cuenta la experiencia. Me dice: estoy aprendiendo a conocer a mis amigas. ¿Y sabe lo que dice? ¿Sabe por qué las está aprendiendo a conocer? Porque fuimos a un paseo y de pronto propone una. Son 5 muchachas jóvenes y de pronto propone una de las 5: chicas, ¿ustedes no están como con ganas de marihuana? 5 muchachas jóvenes de una buena universidad en Bogotá. 5. Y ese es el paseo. Y usted manda a su hija con las amiguitas. Y seguramente que no habrá solo paseos con amiguitas, sino paseos con amiguitas y con amiguitos. Yo le hago una pregunta: ¿dónde quiere usted que su hija encuentre el novio? ¿Dónde quiere? Si usted no está asistiendo con su familia a una buena parroquia donde haya un buen compromiso, si usted no está asistiendo con su hijo o con su hija a un lugar donde se ame a Dios, entonces luego no se queje de que su hijo aparezca con cualquier rastrojo de mujer. ¿Y usted dónde consiguió? ¿De dónde se levantó esa vieja? Ay, papá, si le contara. Usted tiene que hacerse esa pregunta. Entonces hay que pertenecer a comunidades. Mire, 6º punto, necesitamos formación histórica. Hay que saber por cuáles ha pasado la iglesia y hay que conocer vidas de santos. 7º punto, necesitamos formación doctrinal y moral, y para eso el mejor instrumento es el catecismo de la iglesia. 8º punto, hay que empezar a correr. 8º punto, necesitamos formación espiritual. Les repito: 6º, formación histórica; 7º, formación doctrinal y moral; 8º punto, formación espiritual de caridad. Entiéndanme que estamos en combate espiritual, entiéndanme. La familia está bajo ataque, entiéndanme. 9º punto, necesitamos liderazgo, emprendimiento, organización. Eso sucede si usted está en una comunidad. Para cambiar la legislación que niega el derecho a la vida se necesita organización. No basta con que usted se siente en su poltrona, en su casa, y se queje de lo corrupto que está el mundo. Así que 9º punto, se necesita liderazgo. Cuando yo veo gente así, que se le ve la preparación profesional y la calidad humana, como a muchos de ustedes se les ve. Aquí, por ejemplo, tengo en primera fila esta pareja. Yo digo, esta gente tiene que ser, yo no sé quiénes son, pero yo digo, esta gente tiene que ser líderes, estos tienen que ser líderes. Mire, ahí están. Por favor, las cámaras, que les hagan un primer plano. ¿Eh? Entonces, ustedes tienen una responsabilidad, ustedes tienen que ser líderes. Usted no es nada más que tenemos que cuidar a nuestros retoñitos. Pues suponiendo, ¿no? Yo supongo que ustedes, pues no, se supone que tenemos que cuidar a nuestros retoñitos. Pues cuiden sus retoñitos, pero cuiden y mejoren el mundo. Ese es el punto número 9. Punto número 10.
Necesitamos mejorar el sistema institucional, necesitamos mejorar la calidad de los colegios y las universidades católicas, que están muy lejos de cumplir su misión. Punto número 11, necesitamos mayor producción multimedial de la Iglesia Católica. Necesitamos mejorar la calidad y sobre todo mejorar la cantidad. Las dos cosas son importantes. Hay gente que enfatiza tantísimo la calidad que se olvida de que se necesita muchísimo la cantidad, porque la cantidad hace que tú puedas llegar a más personas, y es tanta la necesidad de las personas que la cantidad llega a ser decisiva. Entonces, el décimo es metas institucionales, el punto número 11 es medios de comunicación, y el punto número 12 es autoevaluación permanente. Autoevaluación permanente, en lo personal, en lo familiar y en lo comunitario. Autoevaluación. Tenemos que preguntarnos cómo estamos haciendo la tarea, como personas, como parejas, como familias, como comunidades, como iglesia. Hermanos míos, ustedes son amados de Dios y ustedes tienen una misión. La familia está bajo ataque. No falten a la cita en defensa de la familia. Yo espero que este tiempo que hemos compartido, este tiempo tan denso que hemos compartido, traiga para ustedes una nueva inspiración, un nuevo deseo de servicio al Señor, a través, precisamente, a través de los medios, a través de las instituciones, a través de la evangelización. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.